Saludos a toda la comunidad de Véndelo. Es un gusto poderlos acompañar nuevamente a todos ustedes. El día de hoy tenemos información, como siempre, de muchísimo valor, con el objetivo de que podamos mejorar los resultados, incrementar la cantidad de tiendas que están activas en la plataforma y asimismo el número de ventas que realizan todos los usuarios de nuestra comunidad, tanto en la modalidad de asociados como en la de e-commerce y mucho más aún en la modalidad de proveedor. El día de hoy vamos a tener un proveedor invitado. Se trata de Daniel Matiz. Él va a contarnos una información muy importante sobre productos muy ganadores que están en tendencia para que empecemos a añadirlos desde la bodega de productos y para que empecemos a negociar con ellos directamente. También nos va a acompañar Mary. Ella es nuestra experta en marketing digital, que nos va a contar el día de hoy algunas recomendaciones sobre cómo vamos a promocionar estos productos que tenemos como productos del día. Y además de eso, nos va a hablar unos temas de actualidad sobre las plataformas de promocionamiento digital para que tengamos digamos una toma de decisiones muy adecuada o muy ganadora de acuerdo con los temas de actualidad. Además de eso, un anuncio, una nueva forma de vender en la plataforma. Sabemos que hay muchas formas de vender, vamos a hablar de eso en la sección de anuncios y también tendremos un poco de servicio de calidad que es característico de Véndelo, siempre brindar un servicio de la mejor calidad. Así que con esta información le damos la bienvenida o paso a nuestra primera sección de comunidad. Muy buenas tardes, tenemos a Daniel en la línea. Hola, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Te escucho perfecto, Daniel, muy bien, ¿y tú? Muy contentos de que nos acompañes en este espacio que propiciamos entre todo el equipo de la plataforma para que nuestra comunidad todos los días siga creciendo, sumando nuevas personas, propiciando más oportunidades para generar ingresos a los colombianos. Y bueno, por esa razón tú estás el día de hoy con nosotros, eres un experto en la modalidad de proveedor y queremos que le cuentes un poco a todas las personas que nos están viendo en este momento y que nos van a ver después de la transmisión porque va a quedar disponible en las redes sociales, se lo recordamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la plataforma? ¿Cómo te diste cuenta de que Véndelo existía? Y a partir de eso vamos a empezar a hablar unos temas puntuales sobre cómo funciona todo dentro del equipo de Texpo Ideas. Entonces te agradecería, Daniel, primero que todo, que le cuentes a la gente dónde están ubicados, cuáles son sus tipos de productos, qué es Texpo Ideas, y ahí empezamos a entablar la conversación para que todos nuestros asociados, personas interesadas en utilizar la plataforma de Véndelo, estén muy receptivas porque es información muy importante para generar ingresos. Entonces ahí está la invitación. Daniel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. No, a ustedes muchas gracias por recibirme. Bueno, les cuento un poquito. Texpo Ideas es una marca de catálogos promocionales. Catálogos promocionales es una empresa que llevaba constituida más de 30 años aquí en Colombia. Somos grandes importadores de todo tipo de productos y variedades. Y estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Digamos que desde este año 2020 iniciamos un proceso de nuevos mercados a las plataformas digitales y al e-commerce. De ahí nace Texpo Ideas, que es nuestra marca que se especializa básicamente en este tipo de comercio electrónico y entre esas el dropshipping. Genial. Ahora cuéntanos, por favor, Daniel, un poco sobre cuál es la categoría principal de la marca o si tienen diferentes categorías dentro de su portafolio y cómo aseguran la calidad de esos productos de ese portafolio que es bastante extenso. En un momento vamos a ingresar a la bodega de productos cuando estemos en nuestra sección de aprendizaje y vamos a ver muchísimos productos de ustedes, son demasiado, dominan muy bien, demasiado bien todo el tema de ser proveedores de dropshipping de la plataforma. Entonces, ¿cómo ustedes brindan el respaldo a todas las personas de la comunidad que se animan a añadir, a ofrecer y a entregar sus productos por todo el país para recibir las comisiones que ustedes brindan, Daniel? Claro, pues nosotros básicamente con nuestro negocio que toda la vida ha sido la importación, siempre estamos, digamos que a la vanguardia de traer todos los productos mayoritariamente de Asia, China y algo de Europa. Y estos productos que nosotros traemos están en muchísimas categorías. Nosotros contamos con un portafolio de productos muy amplio, como tú lo dijiste, y en esos estamos pues en belleza, hogar, automóviles, herramientas, tenemos confección, tenemos salud, tenemos artículos para motocicleta, para carro, tenemos electrónicos de todo tipo, tenemos audífonos, parlantes. Entonces, digamos que trabajamos nosotros con,
con nuestros proveedores en la China mayoritariamente, y con ellos tenemos unas relaciones comerciales desde hace muchísimos años. ¿Esto qué nos asegura? Que digamos que los productos han sido probados con ellos, ellos son los que hacen, los que los fabrican directamente, entonces esto hace que nuestros productos tengan una calidad que nosotros ya esperamos. Entonces, digamos que nuestra compañía tiene una oficina en la ciudad de Hong Kong, y cuando los pedidos que nosotros hacemos llegan a puerto, generalmente al puerto de Shenzhen en China, nuestra oficina de Hong Kong es la que va y revisa que toda la mercancía haya estado, pues esté de acuerdo, que pase por los controles de calidad respectivos, y de ahí ya procedemos a embarcarla. Una vez la embarcamos, llegará aquí a puerto, y en Zona Franca le volvemos a hacer la segunda revisión hasta que entra a nuestra bodega local. En nuestra bodega local vuelve y se hace el inventario, y así es como tenemos nosotros pues siempre al día todo el tema de inventario y referencias, que pues por cierto contamos con más de 3.000 referencias de artículos, y entre estas pues 9.000 variedades entre colores y demás. Entonces sí es bastante extenso, y hay pues muchísima variedad. Entonces pues la idea es que vayamos sacando todos los meses productos nuevos, que ustedes los vayan conociendo básicamente. Bueno, sí, yo soy usuario de la plataforma, bastante activo, y conozco bien digamos los productos que vende Texpedias, y en realidad esa cantidad de categorías que nos mencionaste, Daniel, se pueden evidenciar en la bodega de productos. Basta con ingresar y escribir Texpedias para que pues encontremos todo eso que tú nos dijiste, desde confección hasta tecnología, pasando por un montón de categorías diferentes. Pues consideramos que cada categoría es una oportunidad, porque se puede atacar un público diferente, ¿cierto? Entonces ahí está una opción muy ganadora para las personas que de pronto no tienen productos o que están limitadas un poco por el tema de portafolio, para que empiecen a brindarle más alternativas a sus compradores. Y además de eso, otro tema que tiene muy especial Texpedias es que puede compartirle, digamos, a las personas que hacen parte de la plataforma un poco de material publicitario para que promocione los productos que está vendiendo, añadiéndolos desde la bodega de Véndelo. Entonces, quisiéramos, Daniel, que en primera instancia nos cuentes cuál es ese primer producto. El día de hoy Texpedias es nuestro proveedor del día, entonces quisimos aprovechar que es un proveedor bastante grande y bastante robusto, con muchísimos productos, y en vez de traer un producto del día, les trajimos varios productos del día, así que vamos a ver el primero, de qué se trata, cómo lo encontramos en la bodega de productos y cuál es la información que nos vas a dar de él, para que nosotros, digamos, desde nuestro punto de vista de vendedores, tengamos los atributos más ganadores o más contundentes o más relevantes del producto muy claros para alardearlos en nuestras promociones y campañas, y que pues sean bastante efectivos respecto a la cantidad de pedidos entregados efectivamente posterior al promocionamiento. Entonces, ¿cuál es ese primer producto, Daniel? Bueno, eso fue difícil escogerles dos nada más de todos los que tenemos, pero bueno, digamos que aquí tenemos dos productos que son muy ganadores. Los pueden encontrar como Nevera Cooler Hexagon. Básicamente, aquí la tenemos desarmada, ¿sí? La nevera viene así. Y esta nevera tiene una particularidad, es que tiene una insulación pues bastante buena. La nevera es fácil de armar, se abre de esta forma. Ella viene con este hexágono para que coja forma, digamos que en la parte de abajo. Entonces digamos que se introduce. Digamos que aquí ya queda completamente armada. Tiene gran capacidad para meter pues todo tipo de gaseosas, cervezas, se puede llevar a la playa, tiene su manejita para cargar. Y además de eso, tiene una tapa dura, que es esta, la cual colocamos arriba, y la nevera básicamente se convierte en una silla. Entonces, digamos que es un producto súper chévere, súper ganador, aguanta hasta 80 a 85 kilos, se puede transportar fácilmente y a la misma vez se puede desarmar fácilmente y se puede asimismo limpiar, es supremamente impermeable, mantiene el frío, y pues afortunadamente esta neverita se ha vendido súper bien. Ese sería el primero que les traemos. ¿Puedes contarnos un dato respecto a la plataforma, y es cuántas unidades tienes disponibles de pronto de este producto? Sé que hay varios colores disponibles porque ya lo tengo acá filtrado en la bodega, en un momento vamos a verlo, pero cuéntanos, porfa,
más o menos cuántas unidades tienes disponibles de ese producto, cuántos colores hay disponibles y pues como para que las personas tengan una idea de qué tipo de campañas podrían empezar a hacer con la cantidad disponible. Bueno, espérame un segundo, yo me meto aquí al inventario y ya te digo cuántas. No te preocupes, mientras tanto vamos a ir visitando la bodega de productos de la plataforma. Aquí yo ya tengo filtrada en la sección de bodega el producto, mírenlo, nevera cooler. Cuando yo escribo nevera, me salen varias opciones, precisamente de Texpo Ideas. Les dijimos que es un proveedor bastante fuerte, tiene muchas alternativas en productos similares como para que cuando el cliente está, digamos, reacio por el tema de precio o por el tema de características, nosotros tengamos muchos argumentos para convencerlo de que tome la opción de venta con nosotros en nuestra tienda. Entonces ahí encontramos varias neveras y entre esas está esta que precisamente tiene un precio de 69.900 pesos al público. Ya saben que nuestros clientes compradores de nuestras tiendas deben asumir el valor del envío. Este tiene un valor promedio. ¿Conoces el valor promedio del envío de esta nevera, Daniel, de pronto, como para que la gente se haga una idea? En promedio, digamos que lo que son las ciudades intermedias y demás, el valor está como entre 5 mil y 8 mil pesos. Listo. Digamos entonces, que las ciudades lejanas son como 10 mil más o menos. Recuerden que el nombre se escribe Texpo Ideas, lo voy a mostrar acá en pantalla, Texpo Ideas con X y todo de seguido, Texpo Ideas. Miren, aquí estoy filtrando, me salen 218 productos disponibles. Recuerden que aquí únicamente contamos las referencias, pero no las variaciones. Es decir, por ejemplo, si la nevera tiene tres colores disponibles, aquí solo nos están contando uno como referencia de producto. Entonces, entre esos 218 más el abanico de opciones que tiene cada referencia, imagínense ya la cantidad de alternativas que tienen para ofrecerles a sus clientes y para estar muy activos publicando en las diferentes redes sociales en las que ustedes promocionan sus tiendas, sus emprendimientos o si manejan como marca personal, que también sabemos que hay muchas personas que venden con su marca personal en sus perfiles personales, también pueden venir ya mismo a la bodega de productos, buscar Texpo Ideas y encontrar alternativas increíbles para que pues sigan y aumentando sus ingresos o empiecen a aumentarlos si todavía no están haciendo uso de la plataforma. Bueno, vamos a mostrarlo nuevamente. Aquí está la nevera. Ya saben que basta con hundir el botón de añadir. La comisión es del 35%, el equivalente a 24.465 pesos. Es una comisión bastante buena. Y pues el producto, digamos que no tiene un ticket que supere los 100 mil. En Colombia las personas tienen una tendencia a comprar productos, digamos, de menor cuantía a través del e-commerce cuando están teniendo sus primeras experiencias para no correr, digamos, mucho riesgo. Sabemos que Vendelo es una plataforma totalmente segura tanto para los compradores como para los vendedores, pero entonces de todas formas tenemos que reiterarlo. Aquí todos reciben su dinero de una manera muy transparente. Y las comisiones son bastante considerables. En este momento vamos a aprovechar este producto que tenemos tan ganador y nuestra invitada del día para la sección de aprendizaje para que nos cuente qué considera que deberíamos hacer para, digamos, tener muy buenos resultados promocionando o poniendo en campaña la nevera cooler precisamente que nos trajo Texpo Ideas el día de hoy. Entonces vamos a nuestra sección de aprendizaje. Muy buenas tardes, Mary, ¿estás en la línea? Hola, hola. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro muchísimo, Mary, te agradecemos muchísimo porque nos estás acompañando. Hoy es el primer día en el que vas a empezar a contarnos esos espacios que le dijimos a toda la comunidad que serían una o dos veces al mes, entonces precisamente te trajimos acá para que nos cuentes cómo, digamos, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cómo consideras que podemos tener muy buenos resultados tomando decisiones en el promocionamiento de los productos que trajo el proveedor del día? Pero además de eso, nos querías contar algo de un contexto de actualidad respecto a la operación de las plataformas para el promocionamiento. Cuéntanos, por favor, un poco de eso y en segunda instancia empezamos a hablar de cómo promocionar la nevera que nos trajo Texpo Ideas el día de hoy, por favor, Mary. Perfecto. Bueno, entonces os voy a contar. La noticia que os traigo es, seguramente muchos de vosotros os habéis dado cuenta que en estas últimas semanas, sobre todo en octubre, vuestras campañas de publicidad en Facebook y Google Ads no están teniendo los mismos resultados.
Pues está costando un poquito más llegar a lo que teníamos inicialmente, ¿no? Que puede ser el mes de septiembre o el de agosto. Bueno, aquí hay varias teorías, ¿vale? Os voy a mencionar un par. Una de ellas, Facebook y Google han subido los precios a partir de este mes de octubre. Entonces, ese podría ser uno de los motivos por los que vuestras campañas no están siendo tan exitosas. Otro motivo, por ejemplo, son las elecciones que se avecinan ahora en Estados Unidos, y sabemos que Facebook y Google son empresas que tienen que tener mucho cuidado en la época de elecciones por todo aquello de las noticias falsas, etcétera. Entonces, bloquean muchos anuncios. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema, que es necesitamos invertir más dinero para obtener los mismos resultados que antes. Entonces, os voy a traer una pequeña recomendación para que con el dinero o el presupuesto que tengáis fijado podáis obtener unos resultados un poquito mejores. Entonces, esta propuesta que os traigo es que hagáis segmentaciones de remarketing, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las segmentaciones de remarketing? Pues es crear un tipo de campaña o un tipo de conjunto de anuncios que sea personalizado para todos aquellos usuarios que ya han visto previamente tus productos en tu sitio web o tus anuncios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un grupo de fans de Facebook y de Instagram y pondremos en segmentación: quiero que el anuncio le llegue a todos aquellos que ya han interactuado con mi anuncio o con mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Facebook en los últimos 30 días. Entonces, haremos esa sección que se va a llamar Top Fans de Facebook e Instagram. Y luego crearemos otro que va a tener de base, va a ser también un público personalizado, va a tener de base nuestro sitio web. Entonces, en este público vamos a incluir todas aquellas personas que han incluido productos al carrito, todas aquellas personas que han empezado el método de pago pero que no lo han terminado, todas aquellas personas que fueron a nuestra web pero al final no hicieron nada más. Y vamos a excluir a los que ya nos han comprado, porque no queremos destinar dinero a gente que sabemos que ya no nos va a comprar. Entonces, estas listas de remarketing, la gente no las trabaja mucho, son súper útiles y nos van a ayudar a sobrellevar más o menos pues, todas estas pérdidas que hemos estado teniendo en estas últimas semanas de octubre. Bueno, está súper válido el tema. Muchas gracias, porque la verdad, pues en el día a día, muchas personas no solamente se dedican al tema de la plataforma, sino que tienen otras labores, y a medida que van, digamos, aumentando sus ingresos con la plataforma, terminan decidiendo trabajar por completo en ella. Entonces, en ese caso, no estamos en el contexto de este tipo de noticias algunas personas, y es muy valioso que tú nos las traigas para que estemos en la actualidad y sepamos cómo, digamos, tomar muy buenas decisiones, muy acertadas, y saber que estas plataformas presentan este tipo de situaciones y que es muy importante que tratemos no solamente de quedarnos con el promocionamiento y vigilar la operación de nuestra tienda, sino de leer artículos, por ejemplo, en páginas o en portales como el de la Cámara de Comercio Electrónico, cosas por el estilo. Hay muchísimo contenido en internet y en la medida en que nosotros nos dateamos podemos tomar unas decisiones, digamos, más ajustadas, más precisas, más efectivas, ¿sí? Así que te agradecemos muchísimo la información y quisiéramos entonces que, de acuerdo a eso que nos estás diciendo, nos cuentes cómo, desde tu experiencia, consideras que podríamos tener muy buenos resultados promocionando la nevera Cooler, y si necesitas cualquier dato sobre ella, pues nos lo preguntas, que aquí tenemos todo lo que es el precio, la comisión, las garantías que ofrece el producto, toda la información sobre el producto la tenemos. ¿Cómo consideras tú que podríamos tener buenos resultados vendiendo esta nevera que trajo hoy el proveedor Texpo Ideas, Mary? Bueno, pues esta nevera me parece un productazo. Entonces, ahí se me ocurren muchísimas ideas. ¿Qué empezaría? Por una segmentación amplia en la que incluiría varias cosas. Entonces, obviamente incluiría cosas que tengan que ver pues, con camping, con viajar, con ir a la playa, con las barbacoas, etcétera, porque este tipo de neveras pues, se presta mucho para que sean utilizadas en estas situaciones. ¿Pero qué haría? ¿Qué recomiendo? Que la gente vaya un poquito más allá. Entonces, si tú esta nevera te la vas a llevar a un partido de fútbol en el estadio, por ejemplo, o te la vas a llevar al camping, entonces piensa un poquito más allá. ¿Qué preguntas tienes que responderte? Bueno, ¿en qué tipo de revistas se podría anunciar esta nevera? Entonces, imagínate que sería a lo mejor en el National Geographic, en la parte de viajes. Pues entonces vamos a incluir en nuestra segmentación National Geographic. Imagínate que nos queremos centrar en esta nevera únicamente para cuando vamos a ver un partido al estadio de fútbol. Bueno, pues entonces vamos a incluir dentro de nuestra segmentación jugadores de fútbol y equipos de fútbol,
¿Por qué? Porque la persona que nos está viendo, que ve el anuncio, no simplemente le interesan las barbacoas, también sigue a otras personas de interés, también pues tiene unos intereses que varían un montón. Entonces, sigue famosos, lee libros, ve series, etcétera. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta. ¿Qué haríamos con la nevera? Segmentaríamos por fútbol dentro de todas sus categorías. Por playa, entonces aquí meteríamos surf, meteríamos piragüismo, meteríamos ir a la playa normal, meteríamos camping también, a lo mejor algún producto relacionado con camping, barbacoas, etcétera. Entonces, ¿qué recomiendo? Que vayáis un poco más allá, que no os quedéis en los conceptos generales, sino que intentéis profundizar en la mente de vuestro consumidor. ¿Le gusta el camping? ¿A quién más le gusta el camping? ¿A quién sigue? ¿Qué revistas lee de camping? ¿Qué series de televisión ve que tengan que ver con camping? Etcétera. Increíble, súper súper ganadora la forma en que planteas y qué bueno esa invitación que le haces a toda nuestra comunidad. Es eso, es ir un poquito más allá. Hay veces nos bloqueamos o no encontramos una forma de promocionar un producto y pues si digamos que respiramos y pensamos con un poquito más de calma y nos salimos de lo tradicional, empezamos a encontrar alternativas de esa forma. Jugar con temas de regiones, de climas, de eras. Sabemos que hay costas, que hay partes en Colombia donde hace mucho más frío, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a aprovecharnos de los productos que tenemos para que segmentemos y dirijamos muy bien el producto al público objetivo? Una recomendación que yo quisiera hacer, y me gustaría que tú me digas si es válida o no, es hacer testing con pequeños presupuestos, porque pues, tú nos estás hablando de un montón de opciones, entonces uno dice, bueno, pero si son tantas las opciones que yo podría promocionar, ¿cuánto me voy a gastar en la campaña? Y ahí va mi recomendación. La recomendación es tratar de utilizar las diferentes alternativas que tú nos acabas de dar o que en nuestro equipo de trabajo o en nuestro rato de trabajo, en la lluvia de ideas que generemos y se nos vengan a la mente. Todas esas opciones que nosotros captemos, promocionarlas con pequeños presupuestos y ver cuál de ellas rinde mejor y obviamente aumentar el monto a invertir en la que mejor resulte. ¿Eso es válido? ¿Eso no funciona? ¿O qué nos puedes decir sobre eso? Cuando hay tantas formas de promocionar un mismo producto, ¿cómo nosotros podemos decidir cuál es la mejor de todas? Bueno, lo que acabas de decir es súper, súper válido. Nosotros podemos hacer tres segmentaciones, imagínate, y entonces una enfocarla a fútbol, otra a viajar y otra a barbacoas, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacemos esas tres secciones, son pequeñitas, como lo estamos haciendo muy específico, entonces aquí en estas secciones también tenemos que excluir públicos. Entonces vamos a excluir empresas como, por ejemplo, Amazon o eBay, que puede ser, o AliExpress, que puede ser que vendan nuestros productos. Pero hay otra manera, que es hacemos una segmentación súper amplia e incluimos todo esto, ¿no? Y podemos pensar en una segunda opción, que a lo mejor es pues, de niños que se van de campamento, y hacemos otra segmentación también súper amplia. Las dos son muy válidas, pero, que se me había olvidado, siempre incluyendo una segmentación de remarketing, que nos va a ayudar mucho a vender también. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Mary. Está muy ganadora la información que nos acabas de dar. Vamos a ir a nuestra próxima sección de calidad del servicio para hablar con Luis sobre el tema de novedades de entrega y volvemos con el segundo producto para que nos cuentes cómo promocionarlo. Mil gracias. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Estamos contentos de tenerte el día de hoy en Webinars Vendelo una vez más. Cuéntanos, ¿cuál es el tema que nos tienes el día de hoy? Hola, Luis, ¿estás ahí? Bueno, parece que tenemos complicaciones en la conexión con Luis. Vamos a esperar un momento para retomar el tema, pero mientras tanto queremos hacerles una invitación y es que si aún no tienen una cuenta creada en el centro de ayuda de la plataforma de Vendelo para gestionar y resolver las novedades que se puedan presentar tanto en el tema logístico como de reintegro o tecnológico, les vamos a solicitar o a invitar a que vayan ya mismo a vendelo.com y a través del chat les soliciten al equipo de servicio al cliente la información sobre cómo pueden crear sus cuentas en el centro de ayuda de Vendelo. Es bastante sencillo, solo tienen que registrarse con el mismo correo con el que crearon su cuenta en la plataforma de Vendelo y automáticamente obtendrán una cuenta en esta, digamos, API
que también brinda la aplicación o que la plataforma de Vendelo, que también incluyen el servicio sin ningún costo adicional, para que ustedes tengan en un orden cronológico y con muchos filtros para identificar los diferentes casos, toda la trazabilidad sobre cada novedad que se haya presentado con la operación de sus tiendas. Entonces ahí les dejamos la invitación y ahora sí recibimos la llamada de Luis, que podemos que ya lo tenemos ahí en la línea. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Luis. Bueno, parece que la dificultad está persistiendo, entonces vamos a tratar de continuar más adelante en el programa y realizar la llamada. Y mientras tanto, pues vamos a ir con nuestro segundo producto del día en nuestra sección de comunidad con Daniel Matiz. Bueno, Daniel, nos cuentan que pues nos traes otro producto del día. Sí, ya sabemos que tenemos varios productos del día. La nevera estuvo súper ganadora y quisiéramos que nos cuentes cuál es ese segundo producto que trajiste el día de hoy para compartir con la comunidad de asociados de Vendelo. El segundo producto que les tenemos es igual que la nevera. Este es un poquito diferente, pues es electrónicos, pero es un esterilizador con luz UV, LED. Este básicamente sirve para guardar en el compartimiento que tiene. Se pueden guardar audífonos, esferos, celulares, relojes, bueno, todo tipo de artículos para una desinfección. Este artículo desinfecta el 99.9% de las bacterias y virus que existen, digamos, con la tecnología de luz ultravioleta. Además de eso, digamos que este cargador tiene la particularidad, bueno, el dispositivo tiene la particularidad que también tiene cargador para celular. Entonces, digamos que el celular se pone en la parte superior y también va generando carga para los dispositivos que cuentan con esta tecnología. Viene con su cable, con su kit y Es básicamente eso, súper fácil de usar, tiene un muy buen precio y nada, pues espero que lo pidan mucho. Bueno, vamos a ver el precio en la bodega de productos. Vamos a buscar el esterilizador. Aquí lo tenemos, esterilizador de Texpo Ideas. Ah, ¿tienen varios? Tenemos varios, como sí, siempre. Excelente. Bueno, aquí lo encontramos, esterilizador con luz UV LED, tiene un precio de $119,900, el proveedor es Texpo Ideas, ya lo saben, es un proveedor increíble, increíble. Los invitamos a que entren, exploren, tienen muchísimos productos y precisamente estamos hablando en este momento del esterilizador. Tiene un precio de $119,900, su comisión es del 17%, equivale a $20,000, es decir, que con unas 10 unidades tendríamos un ingreso de por lo menos 200 mil. Si vendiéramos 10 unidades en el mes, pienso que, digamos, es una cifra alcanzable, podríamos tener 200 mil pesos que, pues, vienen muy bien, ¿cierto? Creo que no le sobran a nadie. Y, pues, vamos entonces ahora con Mary para que nos cuente cómo podemos promocionar este producto tan innovador, porque me parece que no he visto muchas opciones en el mercado hasta ahora, no he visto competencia, creo que es un producto que está muy virgen, muy nuevo, y con el tema, pues, de la situación que vivimos en la actualidad en el planeta, creo que puede funcionar muy bien. Entonces, Mary, vamos a nuestra sección de aprendizajes para que hablemos de cómo vamos a promocionar este artículo. Bueno, Mary, ¿estás ahí? Aquí estoy. Perfecto. Cuéntanos, ¿qué opinas del producto del segundo producto del día? ¿Lo habías escuchado, ya lo conocías, lo has visto por ahí en el mercado disponible? ¿Y qué recomendaciones tienes para que nuestra comunidad empiece a promocionarlo y venderlo? Bueno, este producto me encanta. No lo conocía, o sea, lo he conocido a raíz de Texpo Ideas. Lo conocí hace una semanita nada más. Pero me encanta. Y tiene algo que me gusta muchísimo para la segmentación, porque es muchas veces, ¿no? Yo le digo a lo mejor a mis clientes que tenemos que segmentar por dispositivo móvil. Entonces, pues muchas veces no lo entienden o me dicen que no les sirve y demás. En este caso me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque en la descripción de producto, mírame Pablo ahí, creo, si no me equivoco, que dice que es apto para dispositivos de determinado tamaño, ¿verdad?
Claro que sí, aquí alcanzo a verlo, pero que no sé si tenemos a Daniel en la línea y nos pueda contestar la pregunta. Ok, no es posible en este momento. Sí, si quieres, digamos que los dispositivos que caben son hasta los, o sea, digamos, los que tenemos celular iPhone, por ejemplo, dice que no cabe más de un celular de 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces, digamos que dispositivos muy grandes no cabrían, pero el celular estándar y demás, digamos que sí cabe perfectamente. Perfectamente. Entonces, mira, en esta ocasión me parece buenísimo. ¿Por qué? Porque a la hora de segmentar, si nosotros hacemos una segmentación cualquiera, ¿vale? Imaginaros, pues hablar, pues podemos meternos por la parte de medio ambiente, porque tengo entendido que es también responsable con el medio ambiente, o por la parte de tecnología, podemos estar perdiendo dinero haciendo que nuestro anuncio le llegue a lo mejor a personas que tienen un celular o un teléfono móvil de un tamaño demasiado grande. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Investigar los tamaños de teléfonos que sí encajan dentro de este producto y segmentar, empezar a segmentar solo por los productos, pues solo a todas aquellas personas que tengan los teléfonos móviles que encajan dentro de este producto. Así, todo aquel que recibe el anuncio es un posible comprador, porque si el anuncio le llega a una persona que tiene, pues a lo mejor un celular que es súper, súper grande, no le sirve, estamos perdiendo ahí una venta o estamos gastando un poco de dinero en una persona que no nos va a comprar de entrada. Entonces, empezaría a segmentar por dispositivo, en esta ocasión, súper bueno y súper importante. Y luego me iría por la parte tecnológica, por la parte ecológica y sobre todo por la parte de salud. Si le hacemos un buen anuncio y un buen copy, podemos meternos por la parte de salud y hablar de todo eso de que desinfecta, entonces nos estamos protegiendo pues de ácaros o de cualquier germen que pueda haber. Aparte que el celular es un producto que lo tenemos siempre en las manos, cerca de la cara, etcétera. Entonces, es súper interesante que lo podamos enfocar por ese lado. Ok, me parece, está muy válida la información que nos acabas de compartir, pero quisiera que hagamos un paréntesis, aprovechemos este espacio para que hablemos con algunas de las personas de la comunidad que de pronto no llevan muchísimo tiempo en la industria del e-commerce y no entienden algunos de los términos que estamos utilizando. Entonces, para que ellos comprendan mejor el tema del día y se animen a hacerlo, quisiera que nos aclares primero, vuelta atrás, el concepto de segmentación. ¿Qué es segmentar? ¿Cómo puede interpretar o entender la persona que nos está viendo y que no conoce mucho de esa industria, pero que tiene mucho interés, ese concepto de segmentar? Mary, por favor. Vale. Bueno, segmentar es cuando nosotros le decimos a Facebook o a Google, dependiendo de la plataforma donde estemos haciendo nuestra publicidad, es cuando les decimos que queremos que el anuncio le llegue a un público definido, ¿no? Entonces yo le digo a Facebook, quiero que mi anuncio le llegue, vamos a seguir con el producto del dispositivo desinfectante, que también el cargador. Entonces quiero que mi producto le llegue a gente que se dedica a la medicina y que le interesa la tecnología. Entonces, eso es segmentar. Estamos segmentando, estamos acotando un público gigante de 45 millones de colombianos a únicamente aquellos que se dedican al sector salud y están interesados en tecnología, por ejemplo. Entonces estamos segmentando, acotando nuestro público y llegando únicamente a los que nos interesan. Súper claro, súper claro. Entonces ahí lo tienen las personas que no sabían qué es segmentar. Es cuando empezamos a tomar esas opciones, como nos lo explica Mary. En la medida que montamos campañas en las diferentes plataformas, ellas nos muestran los tipos de anuncios que podemos hacer y en la medida que seleccionamos esos tipos de anuncios, se empiezan a abrir un abanico de opciones que nos permiten a nosotros atacar o omitir un público preciso. De acuerdo a lo que consideremos que tiene los atributos de nuestro producto para cautivarlo o no. Entonces, súper importante que entendamos bien el concepto y muy ganadora también la forma en que nos acaba de decir Mary que podemos promocionarlo. Ahí está, ingresen ya mismo a la bodega de productos de la plataforma de Véndelo, búsquenlo como esterilizador con luz UV LED y empiecen a promocionarlo. Sigan las recomendaciones de Mary, recuerden que el webinar va a quedar colgado en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram por 24 horas como en el Facebook. Va a quedar un video, un capítulo, el capítulo del día completo. Lo pueden ver en cualquier momento. Recuerden que estamos en Instagram como arroba véndelo-colombia, véndelo es con doble N, y en Facebook como véndelo con doble N. Allí van a poder ver la información que Mary nos está compartiendo el día de hoy
Y en la bodega de productos, por supuesto, van a poder añadir el esterilizador para que generen ingresos a través del mismo. Texpoideas es un proveedor de muchísimos respaldos, les recuerdo el nombre, Texpoideas es el proveedor del día de hoy, nos ha traído estos productos del día. Ya vamos a ver, creo que uno más en un momento, pero ahora sí, nuestro equipo de producción nos dice que tenemos comunicación con Luis, así que vamos nuevamente a nuestra sección de calidad de servicio para que hablemos del tema que teníamos para esta sección el día de hoy. Muy buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Contento de que podamos comunicarnos a pesar de las fallas que se presentaron hace un momento y pues muy interesado en el tema del día de hoy. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el tema del día de hoy, Luis? Claro que sí, Pablo. Hoy tenemos un tema muy importante para las tiendas y para los clientes que nos preguntan frecuentemente. Son novedades en las entregas. Las novedades en las entregas son cuando el cliente ya recibió el pedido pero tiene alguna novedad, alguna inquietud adicional. En muchas ocasiones nos encontramos con que el cliente recibió el pedido efectivamente, pero al destaparlo encuentra algún defecto, un rayón, un color diferente, no le gustó o simplemente no era lo que esperaba. A eso llamamos novedades en las entregas. ¿Qué debemos hacer en este caso cuando se presenta una novedad de entrega, Luis? Eso, para esos casos es necesario validar, hacer válido también el cambio o la garantía y validar con la tienda vendedora qué podemos hacer de acuerdo al proceso que cada uno tenga estipulado. El comprador, o sea el cliente, siempre va a tramitar las reclamaciones respecto a las garantías en todos los casos ante el vendedor. En caso de que la venta sea como un asociado, es decir, que el producto sea compartido por otra tienda proveedora, el vendedor deberá gestionar con la tienda proveedora cuál es la política de cambio, cómo se debe hacer o dónde se debe comunicar como para hacer efectiva esa garantía. Vamos a contarle a las personas de la comunidad que para que puedan establecer ese contacto, además de utilizar el canal de servicio al cliente, que por ejemplo el chat puede ser muy efectivo porque es inmediato y es simplemente para cruzar un contacto, también pueden ver los contactos del proveedor una vez que venden uno de sus productos. En la parte inferior del panel del pedido van a poder ver el nombre del usuario de la tienda y el contacto telefónico para que lo llamen o le escriban vía WhatsApp y coordinen todos los detalles que acaba de mencionar Luis. Todo sobre las garantías, o los colores, las referencias, el posible error que se haya presentado en el alistamiento. Entonces, a través de estos canales, ustedes pueden conseguir el contacto del proveedor y comunicarse con él para resolver todas las controversias que puedan presentarse o novedades que puedan presentarse en la operación. Luis, ¿cómo, cuando hay una venta compartida, es importante que le digamos a la comunidad quién es quien media con el comprador? Siempre en todos los casos el vendedor va a tratar con el comprador o con el cliente final. Es decir, que si yo vendo como asociado, yo medio con el cliente y con el proveedor. O sea, soy literalmente en el medio, coordino con mi proveedor, le cuento lo que me acaba de decir el cliente, que le llegó el color que no era o que le llegó el producto deteriorado, etcétera, el motivo, y cuando el proveedor me da las indicaciones, yo se las llevo a mi cliente. Pero nunca contacto directamente al cliente con el proveedor por obvias razones, ¿cierto? Entonces, exactamente. Siempre los compradores deben entender eso. Pablo, pedirle algún soporte, alguna foto o video cuando el cliente reciba con algún defecto o novedad. Siempre pedirle ese soporte para poder mostrárselo también a la tienda proveedora o a nosotros, véndelo. Perfecto. Luis, como último, ¿qué recomendaciones le haces a los proveedores principalmente para que eviten estas novedades, más que todo en el aspecto de variaciones, para que no erren en el color o en la especificación de la referencia que tienen que despachar? ¿Qué les recomiendas a ellos y qué les recomiendas a los asociados cuando se les presenta una novedad para que la resuelvan con facilidad? Primero, para los proveedores es estar muy atentos a los pedidos. Es claro que pueden presentarse errores, ya pues eso es un tema cotidiano que puede presentarse con las ventas, pero estar muy atentos con los pedidos. Y también un tema muy importante es el empaque. ¿Cómo estamos empacando el pedido, el producto, qué material estamos usando? En los comentarios vamos a dejar un enlace como para con algunas recomendaciones de empaque para que la tienda lo tenga muy en cuenta. Qué bien, muchas gracias, Luis. Por parte de los proveedores. Por parte de las tiendas vendedoras, indicarle a los clientes que si de pronto observan alguna anomalía, alguna cosa rara en el empaque o en el producto, lo dejen en las observaciones de la guía que entrega coordinadora.
porque si es culpa de coordinadora, por ejemplo, puede tener esas observaciones o ese soporte, o también de cara a la tienda proveedora. Perfecto. Vamos a recordarle a las personas que realizan alistamiento o a los administradores de las tiendas que cuando imprimen el rótulo para despachar la mercancía, vienen dos informaciones. Una es la guía con la que los funcionarios de la transportadora leen la información de la persona a la que le van a entregar el pedido, y en el respaldo, digamos en la misma hoja, al doblarla, encontramos toda la relación de la compra. En la relación de compra está cada detalle del pedido que realizó el comprador. La variación, el tamaño, la especificación, dependiendo del tipo de producto y las variaciones que se hayan, digamos, dispuesto en la tienda al crear el producto. Así que esto también es muy importante, revisen muy bien la relación de compra que sale junto a sus rótulos de despacho para que eviten esos errores en el alistamiento. Luis, te agradecemos muchísimo, no solamente por la información que nos diste el día de hoy, sino por día a día apoyar a todas las personas que a través de Véndelo aumentan sus ingresos y pues aprovechan todas las funcionalidades y beneficios que brinda esta marca que todos los días quiere propiciar nuevas formas de que los colombianos logren crecer, evolucionar y llevar a otro nivel sus proyectos, por más grandes o pequeños que puedan llegar a ser. Entonces, te agradecemos muchísimo y nos vemos en una próxima emisión de Webinars Véndelo, Luis. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estés bien, chao. Ahora continuamos entonces con Daniel Matiz en nuestra sección de comunidad. Bueno, Dani, estoy muy contento porque el programa de hoy, a pesar de que tuvimos dificultad en la conexión con Luis, nos va a dar para que hablemos del tercer producto. Cuéntanos, porfa, ¿cuál es ese tercer producto que trajiste recomendado el día de hoy de Texpo Ideas y pues cuáles son sus atributos más importantes para que la comunidad entienda qué es lo que debe mencionar en el momento de promocionarlo? Bueno, gracias. Sí, tenemos unos audífonos que están en la página como audífonos Bluetooth Big Display, son estos. Estos audífonos nos han resultado bastante ganadores porque son bastante pequeños y ergonómicos. Estos audífonos sirven pues para todo tipo, sirven para hacer ejercicio, digamos que tienen la particularidad que dicen la carga. Son muy cómodos y son completamente inalámbricos. Inalámbricos, correcto. Tienen una carga básicamente de 6 horas cuando los estamos usando. Están hermosos. Y cuando estamos como tiempo al aire sin música ni nada, sino como conectados, alcanzan hasta 23 horas casi. Increíble. Estos audífonos alcanzan, digamos, 10 metros desde la conexión del celular hacia los audífonos, pues tienen una longitud de 10 metros y estos los tenemos en 99.900. ¿Presentan alguna variación? ¿No tienen variación? No, estos no tienen variación, no. Listo, vamos a buscarlos ya mismo entonces en la bodega de productos de la plataforma para que las personas vean cómo lo encuentran. Audífonos Bluetooth Big Display, o también filtrando Texpo Ideas audífonos, si de pronto se enredan un poquito con el nombre. Aquí lo encuentran, es muy fácil, tiene un precio de 99.900 pesos con una comisión del 25% que equivale a 24.975 pesos. Este artículo me parece bastante versátil, o sea, puede atacar muchísimos públicos. Jóvenes, adultos, deportistas, personas en casa, trabajadores, estudiantes, hay muchísimo. Creo que Mary va a llover en ideas con este producto, así que vamos a volver en un momento para que nos cuentes cómo podemos hacer negocio contigo, Daniel, pero aprovechemos para darle paso a Mary en nuestra sección de aprendizaje para que veamos cómo segmentar el último producto del día. Hola Mary, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Qué te pareció este tercer producto que nos trajo Daniel el día de hoy de Texpo Ideas? Me parece maravilloso y aparte, para compararlo en segmentación con el producto anterior, me parece súper interesante porque los dos son tecnológicos pero a la vez muy diferentes. ¿Por qué lo dices? Bueno,
Entonces, los dos productos obviamente son productos tecnológicos. Lo que pasa es que el producto anterior era un cargador de celular que a la vez desinfectaba. En este caso estamos hablando de un producto tecnológico que está muy enfocado a, pues, todos los días hemos utilizado, o bueno, no todos los días, pero todos hemos utilizado alguna vez, pues, unos audífonos, unos cascos, como decimos en España, para escuchar música, para ir en el coche, para ver una película en un avión, a lo mejor, etcétera. Entonces, me parece muy interesante porque son más o menos similares en cuanto a la tecnología, pero diferentes. Entonces, vamos allá. Yo haría 4 segmentaciones. Por supuesto, remarketing, ¿vale? Una segmentación que sería remarketing. Luego, otra segmentación enfocada en música. Entonces, dentro de música, ¿qué vamos a meter? Vamos a meter cantantes, podemos meter a lo mejor algún tipo de instrumento, podemos meter estilos de música diferentes, podemos meter canales de televisión como a lo mejor puede ser MTV, que se dedica, pues, a todo esto que tiene que ver con música, etc. Entonces vamos a darle toda esa parte de música, porque todo el que tenga un interés en música, este tipo de producto le puede gustar. Siguiente, en tecnología. Estamos hablando de que no son unos audífonos cualquiera, sino que tienen una batería que, si no lo estás utilizando constantemente, pues, para escuchar música, te dura la batería hasta 23 horas. Estamos hablando de que puedes estar incluso a 10 metros de distancia. Entonces, lo vamos a meter dentro de tecnología, vamos a segmentar por todo eso. Vamos a meter la palabra Bluetooth, a lo mejor, vamos a meter tecnología y ciencia, por ejemplo, podemos meter tecnología, podemos meter oferta del día. Oferta del día no tiene mucho que ver con tecnología, pero en Colombia y en prácticamente todo el mundo la gente es buscadora de ofertas. Y este producto tiene todas estas cualidades y al mismo tiempo un precio súper asequible. Entonces podemos meter una segmentación que sea oferta del día o descuentos, aunque no sea un descuento, pero la gente que busca este tipo de cosas le puede parecer un producto muy bueno y muy interesante. Y luego podemos hacer otra, como habéis mencionado, pues, enfocado a lo mejor en deporte. Entonces, personas que hacen deporte al aire libre, personas que hacen deporte en el gimnasio, personas que hacen deporte en grupo. Entonces, podemos enfocar. Y ya desde deporte podemos incluso irnos un poquito más a alimentación, etcétera. Entonces, me parecen 4 segmentaciones muy útiles que podemos tener. Y acordaros siempre la segmentación de remarketing. Genial, genial, genial. Ya mismo me voy a ir para mi casa después del webinar y voy a empezar a ensayar esas recomendaciones que nos estás dando. Para contarle a la comunidad en un programa futuro cómo me fue, ¿cierto? Me gustaría muchísimo probar suerte con esas recomendaciones que me estás diciendo. Y bueno, vamos a darle un anuncio, ya vamos a volver contigo, Mary, para que despidamos el programa y le recordemos a todas las personas si quieren recibir asesoría de tu parte o con tu agencia de marketing para que, pues, estén ahí y te contacten. Y mientras tanto, vamos a pasar a nuestra sección de anuncios porque les vamos a contar cuál es esa nueva forma de vender que tenemos en la plataforma de Véndelo con el apoyo de Daniel. Bueno, Daniel, ¿estás ahí? Sí, por aquí estamos. Bueno, contémosle un poco a la comunidad sobre la relación que hay entre Véndelo y Texpoideas. Texpoideas es un proveedor muy activo que tiene mucha confianza en la plataforma de Véndelo. Como pueden ver, digamos que tiene pues, casi 300 productos en este momento disponibles en la plataforma de Véndelo, pero ahí no se acaba todo. Texpoideas es una empresa que todos los días está reinventándose, buscando alternativas para mejorar sus resultados, para crecer, y precisamente eso es lo que te queremos preguntar para que compartas con nuestra comunidad. ¿Cuáles son los planes a futuro que tiene Texpoideas, Dani? Sí, gracias. Pues sí, realmente somos muy agradecidos con Véndelo, digamos, porque nos facilitaron mucho este canal del dropshipping, digamos, cuando estábamos nosotros innovando con nuestra nueva marca. Entonces, estamos muy felices porque la próxima semana vamos a lanzar la venta por catálogos. Esta venta por catálogos claramente va a ser en asociación con Véndelo. Digamos que nosotros vamos a ser los pioneros y vamos a arrancar en esta nueva forma de venta, que estamos muy emocionados porque, pues, además ya le venimos trabajando hace muchos meses a este nuevo proyecto que finalmente ya digamos que está listo para salir. Vamos a salir con una nueva marca, digamos que estamos tratando como de diferenciarnos en cada tipo de nuestro negocio. Esa marca, pues, se las informaremos oportunamente, estamos trabajando en ella.
pero sí, estamos muy emocionados y todos nuestros productos los van a poder encontrar en ventas por catálogo, que es lo que se viene. Ok, entonces a través de todo el equipo de venta les hacemos la invitación, por eso esto está en la sección de anuncios. Les vamos a contar la semana entrante cómo funciona específica y detalladamente esta nueva modalidad de venta, que es la venta por catálogo. Y este Expoideas, precisamente con quien vamos a hacer el piloto, ellos son muy expertos en esta modalidad, nos la recomendaron, nosotros les creímos porque se ve, digamos, muy eficiente, muy rápida, muy fácil de utilizar y muchas personas en Colombia ya utilizan esta modalidad de venta. Tiene un pequeño ingrediente de innovación, pero lo hace a la vez mucho más práctico que la venta por catálogo tradicional. Entonces, de todos esos beneficios y ventajas, vamos a hablarles la semana entrante para que estén muy pendientes, para que le cuenten a la persona cercana, amiga, compañera, familiar que tengan y que quiera emprender, que quiera generar ingresos, que tenga, digamos, dificultades en lo económico por falta de capital, pues ahí está, de la mano de Véndelo y todos los proveedores de la bodega de productos van a poder encontrar excelentes opciones para que pues empiecen precisamente a cumplir estos objetivos, a mejorar su vida económica, a cumplir sus sueños y pues alcanzar todo eso, suplir todas esas necesidades, deseos o problemas que se puedan presentar en sus vidas. Queremos aprovechar, Daniel, esta despedida para que le cuentes a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Véndelo y quieren, digamos, formalizar o fortalecer un poco más esa relación con Texpoideas, a través de qué medios pueden comunicarse, cómo te encontramos en redes sociales o a través de un WhatsApp o sitio web para que nos podamos poner en contacto contigo y negociar esas comisiones que nos brindas o todos esos productos que hay dentro de tu portafolio, Daniel. Claro que sí, Pablo, muchas gracias. Bueno, nuestro correo es texpoideas@gmail.com, igual como nuestra marca. En redes nos encuentran como Texpoideas, igual estamos en Instagram, Facebook. Tenemos nuestro link que es www.catalogospromocionales.com, donde van a poder encontrar, digamos, todos los productos, que no todos están montados en la bodega de productos, pero como dijo Pablo, digamos que ustedes se ponen en contacto con nosotros y nosotros, si ustedes ven algo que les guste, que no está montado, pues con mucho gusto se los subimos. Y por último, pues tenemos nuestro WhatsApp empresarial, que es 316-699-1016. Ahí tenemos nuestro servicio. Repítelo, por favor. Es 316-699-1016. ¿Los horarios de atención? Los horarios de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Repítelo por última vez, Dani, qué pena. Sí, el teléfono 316-699-1016. Por último, vamos a pedirle a alguna persona de tu equipo de trabajo que comente algo en los comentarios del webinar, ya sea en Facebook o en Instagram, para que también las personas que están a través de los medios digitales puedan seguirnos, ¿cierto? Entonces, si pueden de pronto interactuar en la transmisión que estamos haciendo en este momento en las redes sociales, les agradeceríamos muchísimo porque sería una forma muy sencilla en la que todas las personas que nos vieron el día de hoy puedan comunicarse con ustedes. Entonces, ahí está la invitación. Te agradecemos muchísimo, Daniel, y de seguro nos veremos más adelante en un nuevo webinar de Véndelo. Muchas gracias, muchos éxitos con toda esa comunidad de asociados que tienen actualmente con la plataforma de Véndelo. Esperamos que el dropshipping siga haciendo realidad los sueños de Texpoideas y de todos esos proyectos que ustedes tienen en mente y que podamos aprovecharlos en conjunto. Les agradecemos muchísimo y también tenemos a Mary en la línea. Vamos a darle la despedida a Mary. Muchísimas gracias, Mary, por la información que nos diste el día de hoy. Y bueno, nos vemos en unos 15 días en dos capítulos para que hablemos más sobre nuevos productos, sobre más actualidad sobre el mundo del promocionamiento en redes sociales, del marketing digital. Y también queremos hacerle la invitación a todos ustedes de que inviten a sus amigos, familiares y personas que quieran emprender o empezar a aumentar sus ingresos a que vean los webinars todos los martes en vivo a través del Facebook y el Instagram de Véndelo y asimismo una repetición en diferido todos los sábados de 6:30 de la tarde a 7:30 p.m. por el canal Cosmovisión y los domingos de 1 de la tarde a 2 de la tarde igualmente por el canal Cosmovisión. Allí los esperamos para que aprovechen toda esta información que les estamos dando y que todos los días puedan seguir aumentando sus ingresos y mejorando los resultados para quienes ya son parte de nuestra comunidad que todos los días crece muchísimo más. Ya lo saben, esperamos que disfruten muchísimo este espacio, que ganen muchísimo dinero vendiendo los productos que tenemos para ustedes en la plataforma de Véndelo y con esto los dejamos por el día de hoy. Les recordamos que si tienen talento para las ventas, no lo pienses más, vive a tu manera y vende a tu manera. Hasta la próxima.